porque nacimos ya hace cerca de 5 años, un poquito más de 5 años. Y gracias a esta decisión de ustedes dos, es que nos reunimos todos. Hay ocasiones para reunirnos con nuestra familia, con nuestra gente. Pues primero, felicidades por haber dado este gran paso, María Paula, Mauricio, de unir sus vidas. Y en este feliz momento están confirmando ante sus seres queridos. Pero, ante todo, ante ustedes dos, que son los protagonistas de esta ceremonia, pues de aquí en adelante tienen ustedes, María Paula, Mauricio, al frente un viaje lleno de sorpresas, una vida entera. Ese es el matrimonio, esa es la boda. Ámense con locura, sean cómplices. Y la autoridad que les brinda ese amor auténtico de ustedes dos, que también es una autoridad. Y ella me lo dijo así: tan pronto lo vi, me enamoré de él. Y empecé a hacerle inteligencia. Oh, no, fue así. Sí. Pues a investigar, a mirar teléfonos de quién es amigo, pero por qué, y tal, invítalo y que venga otra vez. Y pues yo creo que como que hizo bien la tarea, ¿cierto? Mauricio, quieres unir tu vida hoy con María Paula, y efectivamente lo realizas en este acto de una manera autónoma, libre, espontánea, con todo tu ser, con todo tu sentimiento, con todo tu corazón, con todo tu deseo, con esa fuerza interna que te caracteriza a ti, Mauricio, deseando que sea María Paula la mujer que acompañe el resto de tus días, de tus noches, el resto de tus propósitos, de tus logros, de tus objetivos. ¿Quieres que sea María Paula, Mauricio? Si quiero. Aplauso, por favor, lo que me están grabando. Sí, quiero, oye. Muy bien, María Paula, igualmente tú quieres unir tu vida hoy con Mauricio en esta bella tarde, noche aquí en Bogotá, en este 8 de septiembre, y efectivamente lo realizas en este acto de una manera autónoma, libre, espontánea, con todo tu corazón, con todo tu deseo. Que sea Mauricio el hombre que acompañe tus días, tus noches, tus propósitos, tus trabajos, tus descansos, tus esfuerzos, tus logros, tus metas, tus éxitos. Que sea ese hombre que veas al amanecer, al anochecer, y que te acompañe en todos tus esfuerzos. María Paula, ¿lo deseas? Sí, quiero. Sí, lo deseo, muy bien. Chino, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones que he tomado ha sido ofrecerme a llevarte a tu casa ese día después de ir al cine. ¿Quién de los dos se iba a imaginar que una película de superhéroes sería el inicio de nuestra historia? Pero sí, más o menos así, como en esas pelis, ha sido nuestra relación. Emocionante, con mucha música, conversaciones, viajes, un poquito de drama y muchas más cosas. Así hemos logrado cada meta que nos hemos propuesto. Qué gran decisión fue llevarte a tu casa esa noche. Todo el tiempo que hemos pasado juntos me deja claro que somos personas muy diferentes. Tú eres las emociones, yo soy la razón. Tú ejecutas y yo analizo. Tú improvisas y sigo analizando yo. Tú eres más de champeta, yo soy más de los boleros. Tú eres de novelas turcas, yo soy de pelis raras. Tú eres bajita, yo también soy bajito, no soy tan alto. Pero también nos parecemos en muchas cosas. Somos respetuosos, sinceros, leales, puntuales. Sabemos pelear, pero también sabemos ofrecer disculpas. Y además, podemos estar sin bañarnos más de un día. Por eso no tengo duda que somos el complemento perfecto, y estoy muy agradecido por todo lo que me aportas. Gracias por hacerme menos roca, como dices tú, por hacerme sonreír, por hacerme bailar, por cuidarme y por cuidar a nuestro perrito. Gracias por estar ahí y entender cómo me siento, por hacerme salir de la casa y sobre todo por aceptarme tal y como soy. Una vez más, qué gran decisión fue llevarte a tu casa esa noche. Por todo esto, prometo que siempre voy a estar para ti y que voy a apoyar todas tus decisiones, todas tus locuras, todos tus sueños. También prometo que nunca voy a darte la razón cuando no la tengas, pero siempre te voy a escuchar e intentar entender. Prometo que lo material nunca será lo más importante en nuestra relación, porque un apartamento pequeño se llena con el mismo amor que una mansión. Prometo que disfrutaremos todo lo bueno, lo malo, lo difícil, lo feo y lo bonito de aquí en adelante, hasta que seamos viejitos.
yo voy a ser viejito primero que tú. Salud. Llegaste y al instante de verte sentí que mi corazón te llamaba. Fue amor a primera vista. Y tú fuiste tan inesperado que entraste a mi corazón sin permiso y rompiste todo concepto o idea que tenía de amor, pareja y felicidad. Me desordenaste la vida. Jamás imaginé que esto llegaría tan lejos, menos al día de hoy. Y siento que eso hizo que con el pasar del tiempo y sin forzar nada, te fueras convirtiendo en esa felicidad de la que muchos hablan. No fue casualidad encontrarnos en esta vida, a esta edad. Y es que no creo que estemos aquí para ser fugaces o pasajeros. Y es que en mi corazón solo siento que eres el regalo más bonito que me ha dado la vida hasta ahora. Quiero agradecerte por todo. Me has enseñado muchas cosas que trato de aplicar a mi vida y por las que siento que soy mejor cada día. Amo todo lo que hemos vivido. Amo nuestro amor tan único. Amo nuestra vida juntos. Amo tu forma de ser, tus enojos, tu seriedad, tus consejos, tu forma de pensar y esa forma en la que tocas mi corazón para darme paz. Gracias por ser parte de mi vida y por todos los días hacerme sentir importante y especial. Gracias por abrirme tu corazón y arriesgarte al amor por mí, haciendo cosas que quizá nunca pensaste hacer. Gracias por darme un lugar en tu familia y por abrir la puerta para compartir junto a mí. Hoy te elijo a ti para vivir mi vida, para afrontar lo que venga, para complicarnos, amarnos, reír, llorar, salir adelante. Y sé que llegarán días en los que no nos entendamos, pero no me imagino en otros brazos. No me veo compartiendo mi vida junto a alguien que no seas tú. Porque cuando hablan de amor, pienso en ti. Cuando hablan de futuro, te veo ahí. Solo sé que eres tú. Y a partir de ahora, hasta el último de mis días, le daré gracias a Dios y a la vida por reunirnos. Esta es la historia que quiero contarle a nuestros hijos. Prometo cada día darte lo mejor de mí. Mi amor más sincero, mi risa, mi locura, mi tiempo, mi silencio, mi compañía. Prometo inspirarte, ser tu soporte. Prometo darte tu espacio y respetar tu independencia. Y prometo quererte en los días buenos y aún más en los difíciles. Prometo serte sincera siempre, nunca callar mis sentimientos. Me comprometo a escucharte, a tener en cuenta tu punto de vista e intentaré no llevarte la contraria. Prometo no enojarme por el mugre, los pelos, por la loza sin lavar de 2 días. Prometo recoger la ropa del baño. Prometo siempre estar preparada por si te duele la cabeza, te da fiebre o reflujo. Prometo ser paciente y no pedirte que bajes el volumen cuando estés ensayando días completos sin parar. Prometo hacerte feliz y regalarte los días más felices. Te prometo un amor bonito desde hoy y hasta el día que Dios me tenga aquí. Porque hoy, como desde el primer día, yo te quiero para mí. Yo, Mauricio, te tomo a ti, Paulis, para unir mi vida contigo. Prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Y le colocamos entonces la argolla, por favor. María Paula, muy bien. Con todo el significado especial. Yo, María Paula, te tomo a ti, Mauricio, para unir mi vida contigo. Prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, muy bien. Y es para eso, todos los días de mi vida. Esto es porque le voy a pedir el favor al señor Mauricio que le dé su primer beso a esposos, por favor, a la bella María Paula en este momento. Y los que no graban, aplauden. Eres un gran hombre. En estos 5 años nos has demostrado
persona que eres. Te queremos, te quiero muchísimo. No conozco tanto a Paula, ya vamos conociendo, nos hemos compartido, hemos llorado, hemos caminado, hemos sufrido, hemos hecho cosas, pero es un proceso de conocernos. Pero lo que yo sé es que independiente de cómo ella sea o no, hace feliz a mi hijo, a nuestro hijo. Y eso le da valor a cualquier cosa.